Castellón se ha preparado durante mucho tiempo y sigue estando muy alerta ante este riesgo, y a los ciudadanos y a todos los vecinos de aquí de la Marjalilla y del Grao, pues decirles que son obras y desde luego y mantenimiento que son necesarios hacer, y esa capacidad que tenemos ahora de más de 2 millones de metros cúbicos al día de evacuación nos hace que aunque pueda ocurrir cualquier tipo de fenómeno atmosférico que supere eso, bueno, pues tengamos la garantía de que hasta ahí tenemos unos equipos, desde luego, y unas instalaciones perfectas para poder atender esta sobrecarga de agua que podríamos tener en esta zona.